Damas y caballeros, señores y señores, sean ustedes bienvenidos a Noche Bohemia. Y en esta ocasión nos lo vamos a pasar muy bien, como en todos los programas de Noche Bohemia. Si está pisteando, si trae su whisky, su cervecita, pues bueno, saludcita de la buena. Y obviamente vamos a hacer este programa para que usted pase un ratito agradable con buena música. En esta ocasión tenemos a un, pues a un morro, le puedo decir, porque está bien morro, está muy chico de edad. De altura no tanto, pero bueno, la verdad que a pesar de su corta edad es un talentazo, le auguramos mucho éxito y pues bueno, vamos a recibir a como se merece a este muchachón desde Durango, Durango, a Josué Elizalde. Fuerte el aplauso, que se escuche, por favor. Saludos para todos los enamorados, muchas gracias Mike por la invitación. Y a toda la gente que está detrás de la pantalla, con todo el cariño, un abrazo. Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde, y porque es un gran orgullo ser tu hombre. Te presumo, porque la verdad pareces muñequita, andes como andes, nada te lo quita. Te presumo porque eres para mí toda una reina. Me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Sumo como un loco, te menciono todo el día y te presumo para que ya el mundo sepa que eres mía. ¡Aplauso fuerte, oiga! ¡Parito mío! Un gustazo, muchas gracias al compa Mike por la invitación, a los muchachos también. Sí, señor. Son muchachos que viven por acá en la Sultana del Norte y ahí los agarré, nos pusimos a ensayar unos cuantos temas para. Con razón. Para andar con todo. Qué buenos músicos. Qué buenos músicos. En dos días se aprendieron como 1,000 canciones. Neta. De las cuales nos vamos a echar. Oye, va a decir el compa, yo no tocaba el clarinete, güey. Yo tengo 2 días tocándolo. Oye, fíjate, este chavo que viene acá, este sí tocaba el clarinete. Neta. Tocaba, de hecho, nos tocó trabajar juntos en una. Era una banda de Monterrey. Ajá. Y él era clarinetista en la banda. ¿Y ahora ahorita ganó? Pues, ahorita le anda buscando la papa. Ahorita anda robando en la tuba. Está con madre que toca la tuba, porque si anda robando, pues ahí echa las cosas, no se notan, ¿verdad? No. Le echan los billetes verdes ahí. Oigan, pues bueno, de este lado, en las tumbas, está mi compadre Brian. Mi compadre Brian. Así es el Brian. Compadre Alan, la docerola. De Chihuahua. De Chihuahua. Del meritito Guanajuato, la tierra. Suma, de Guanajuato, allá de las la momias, tierra del pan, ¿sabes? De la momia. A ver si, vas y buscas a mis tías allá, porque. No, no es cierto. Compadre Alan en la docerola, el clarinete, mi compa Leo. Y en la tuba, mi compa Carlos. Ahí está, presentados ya porque los van a estar escuchando. Excelentes musicazos. Y pues bueno, ahora acompañan a mi compadre Josué Elizalde, originario de Durango, Durango. Así es, la tierra de los alacranes, la tierra de los alacranes venenosos, que yo no sabía, pero ya se comen los alacranes, allá hacen taquitos. Si un día va a Durango, compa Mike, usted vaya y pida alacranes a la barbecue. Su madre, neta. O si usted que regio, si quiere, échese unos taquitos. De alacrán. Para que no estén ni los taquitos, pues, de acá de. Oye, yo tengo un amigo que le decían el alacrán, güey.
Que porque picaba con la cola. No. Fíjate, gracias a ese amigo, nos dieron ese dicho. El Chávez también es de Durango. Sí. Pero no, allá. Pura tierra venenosa, compadre. Sí, señor, pura tierra venenosa. Y saludo a toda la gente de Durango, porque hay mucha raza que nos ve por aquellos rumbos que... Juez, el calor está cabrón, ¿a poco no? El frío también. Es que son climas muy extremos, ¿no? Sí. Cuando hace frío, hace frío. Cuando hace calor, pues, a mí me tocó ir a la escuela en la mañana. Me acuerdo que me ponía doble bufanda por lo mismo. Neta. Y aún así traspasaba el frío. ¿Y cuando hacía calor te ibas encuerado, qué pedo? No, en calzones, ¿no? En tanga. No. Cuando hace calor, fíjese que ahorita actualmente vivo en Mazatlán, Sinaloa. Okay. Y ya me impuse al calor. Yo creo que ya no estoy impuesto al frío. Allá la tierra es el clima es un calor húmedo, muy rico. Más húmedo, sí, exactamente. Acá en Monterrey es un calor más seco. Te cala el sol. Pues es que en Monterrey la verdad que tenemos todos los tipos de clima. Como bien dicen por ahí, si no te gusta el clima de Monterrey, regresa en 30 minutos y vas a encontrar otro totalmente diferente. Llega el ratito. Sí, ya nomás llega el rato. Pero bueno, muchachones, ahora en esta ocasión vamos a tener durante obviamente toda la noche Bohemia para que usted lo disfrute, a Josué Elizalde, quien... Es un muchacho que agarra el gusto por la música desde los 13 años. Fue a varios castings de varios realities. Y desgraciadamente y afortunadamente lo voy a decir, se le cierran puertas, pero eso fue motivación para seguir tocando más y más puertas. Ya que pues te gustaba la música, pero antes, lo mencionábamos ahorita, no estabas enfocado o no estabas empapado del regional mexicano, de la banda sinaloense, sino que te gustaba el pop, te gustaba... bueno, el regional mexicano sí, por el mariachi, pues. Así pero es. Ahora. No, el género bandero, por así decirlo. El género banda. Así es, banda, el norteño, sierreño. Ahorita que el sierreño anda muy fuerte. Sí, señor. Lo más que llegué a escuchar de sierreño en aquellos tiempos era a Los Nietos. Muy a buena los música, nietos Los Nietos. ¿De qué? ¿De Hermosillo? ¿Eran de, no eran de dónde los... era, Chabelo? De Sinaloa, ¿va? Era de Sinaloa. De Sinaloa, los compas estos. Bueno, yo tengo una prima tía, bueno, una tía mía que es prima hermana de mi papá en Cananea, Sonora, que era súper fan, así, pero con pósters de Los Nietos y la verdad. Bueno, yo escuché, a mi papá le gustaba mucho Miguel y Miguel. Entonces, música sierreña que... Pues ahora vuelve como que a brotar, ¿no? Y de distinta manera, porque ahora se... Con tuba. Así es, se le pone una tuba, se le quita el bajo, a que fue lo primero que se conocía del sierreño, que era con bajo. Ahorita ya traen un modo... Pues le quisieron meter el toque sinaloense. El toque sinaloense con la tuba, algo más moderno, algo diferente y que se oye bien. Pero a mí, me acuerdo cuando tenía... Ocho años, yo jugaba a ser cantante. Neta. Agarraba esos desodorantes como Mike, los de bolita esos, Rolón. De Labón. Ya diciendo marca, ahí le pone una tacita. Pasa nada, mi mamá vendió. Y con esos con ellos agarraba y nos poníamos a jugar. Ahí a que yo era cantante, mis hermanos me presentaban. Entonces, yo jamás pensé que podías vivir de la música. La primera ocasión que me metí a un grupo musical... me acuerdo que tocamos como 5 horas. Okay. 5 horas y me dice el amigo: no, José, pues, ¿sabes qué? Ahí te van 200 pesos, me dice. No, ¿cómo me vas a dar dinero? Así déjalo, güey, así déjalo. No, ten 200 pesos por las 5 horas y que no sé qué. No, así mero, ¿cómo me vas a pagar? Y ya, aferrado a quererme los dar, pues bueno, los agarré, le di 100 pesos a mi abuela y me quedé yo con 100 pesos. Pero yo jamás pensé, yo la neta lo hacía por hobby, pues yo seguía estudiando, inclusive inicié a estudiar una carrera de odontología. Ajá. Pero seguía en la música por hobby. Okay. Pues ahora sí que ya no pude seguir estudiando y me dediqué de lleno a esto y pues ya vi que sí pagan bien y pues aquí nos quedamos. Ahí se quedó, mira, por una muela picada, yo me meto 3 canciones y ya estuvo ahí, ¿no? Sí, fíjate, en un paciente ya lo saco en una canción, nada, mentira. Exacto, bueno, síguele, por favor. Desde niño me acuerdo que, no sé si usted se acuerda del reality este de Código Fama. Sí, señor, ¿cómo y no me acordás? Siempre quise hacer casting, pero nosotros venimos de una familia económicamente no teníamos suficiente. Bueno, fíjese, nuestro almuerzo, comida y cena eran frijoles.
Entonces, los castings en Durango, casi nunca tomaban en cuenta Durango para casting de ningún tipo de realities. Tenías que trasladarte. Tenías que irte, entonces por eso no hice un casting yo desde chiquillo. Okay. Pero ya más grande, ahí sí ya tuve la oportunidad, fui a Zacatecas, uh-huh. Hice un casting y pues me dieron una patada en la cola, ¿sabes qué no? Uh-huh. En Durango hice otro casting, también otra patada en la cola, ¿sabes qué no? Entonces... pues dije, no pasa nada, esto te motiva a seguirle echando ganas, claro. Esto te motiva a seguirte superando y yo creo que cuando cierran una puerta es por algo y si pasan las cosas es porque así lo quiere Dios. Sí, exacto, no era el momento, no era el tiempo, a lo mejor es adecuado y eso a ti te ayudó para prepararte más, para tener más experiencia y llegar con más fuerza a la otra puerta que ibas a tocar y que gracias a Dios, pues bueno, poco a poco se han abierto esas puertas. Si quieres, después de la siguiente canción, platicamos de las puertas esas precisamente que se empezaron a abrir. ¿Qué te parece? ¿Con qué otra canción nos vas a deleitar, compadre? Hay una canción, ahí cuando empiezo a conocer el regional mexicano, ya más a fondo el género de banda, uh-huh. Hubo una banda que me enamoraron sus canciones y Pídeme es una canción que me aprendí a la primera, se me hizo bonita y diferente a lo que en ese entonces estaba más ranchero. Okay. Y pues vamos a echarle un pedacito de esa rola. Vale, pues, claro que sí. Pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana, pídeme el silencio que no me hace falta. Lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella. Pide lo que quieras, pero no me pidas que yo me olvide de ti. Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez eso te suene absurdo, pero no me pidas cosas imposibles como olvidarme de ti. Pídeme si quieres la noche perfecta o escribir tu nombre en medio de la luna, pero no me pidas nunca esa locura que yo me olvide de ti. Que yo me olvide de ti. Si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana, pídeme el silencio que no me hace falta. Lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefiera la rosa más bella. Pide lo que quieras, pero no me pidas que yo me olvide de ti. Yo sé que tal vez eso te suene absurdo, pero no me pidas cosas imposibles como olvidarme de ti. Pídeme si quieres la noche perfecta o escribir tu nombre en medio de la luna, pero no me pidas nunca esa locura que yo me olvide de ti. Que yo me olvide de ti. Esa rola, Pídeme, ¿no? Se llama Pídeme, fíjate, esta canción es la primer canción que me aprendí de la banda, uh-huh. De la banda sinaloense, de la banda Carnaval, okay. para ser exactos, okay. Porque la primera canción que me tocó cantar fue la con la que iniciamos, que fue la de Te Presumo. Te Presumo. Entonces yo me hice fan de la banda Carnaval, me hice fan, empecé a seguir su música, empecé a seguir, pues ahora sí que todas las canciones, después de esa me aprendí un mundo de canciones. Claro. Y qué diría, qué ironía, ¿no? Qué ironía que de ser fan me hice integrante
en años después de 8 años que tenía la banda, pues ahora sí la gente conociendo la banda. Y pues nunca en los 8 años que tenía de conocer a la banda, nunca en la vida los había visto en vivo. Okay. Me tocó escucharlos en vivo, pero como compañero. Fui a una presentación a verlos. Y pues ya de ahí para adelante me empieza a gustar la banda. Entro a una banda en Durango con la que hice casting. Duré un año, ¿qué sería? Un año o 2 meses más o menos. Luego me vengo a Monterrey, me vine a vivir para acá. Dije, no, pues dicen que la carnita asada. Sí, ¿cómo en Monterrey? No. A unos para Monterrey. Y hay unos que les gusta cruda, pero eso es otra historia. No, lo que voy, pues casi como en término medio. Ese rollo, ¿no? Oye, bueno, entonces, de dedicarte a cantar y que te gustaba el rock, mariachi, rock, pop, y fuiste integrando una banda versátil también. ¿En Durango esto fue en Durango? En Durango, toda esa la música de rock. Me acuerdo que cantaba canciones de Enanitos Verdes. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una... Pero yo estaba chiquillo, tenía como 15, 14 años por ahí más o menos. Y luego en un versátil cantaba una canción en inglés. Oh, apréndete esta canción. No, hombre, apenas el español. Y me acuerdo que cantaba, ¿cómo iba la canción? Yo sé que los que saben inglés van a decir que está toda mal, pero fíjate, me acuerdo que la cantaba. Oh, oh, no. Y you never see green. Entonces, como nadie me entendía, pues cántala. Y yo cantando en inglés, bien fregón me sentía. ¿Qué dice la canción? ¿Quién sabe? Pero me llega el alma. Y ahí lo tenía todo. Luego, en Durango había un programa que apoyaba mucho el talento duranguense. Okay. Y ahí ponían los teléfonos. Si quieres venir al estudio, teléfonos en cabina. Ahí estaba yo marcando para hacer cita. Oiga, compadre. Ah, sí, vengas el martes. Entonces, iba en la mañana, grabamos en la mañana y en la tarde me iba a la escuela en el camión. Y oye, ese es el que salía en el canal fulanito, que no sé. Neta, qué chido. Y ya me sentía yo bien famoso, ¿no? Conocido ahí. Chido. Pero eso me ayudó mucho para quitarme el nervio con las cámaras, quitarme el nervio con la gente, porque me paraba compa May y me temblaban las patitas como los becerros recién nacidos, sí, cuando claro. Están las patitas así. Entonces todo eso me ayudó mucho. Y igual cuando empecé a cantar en vivo andaba todo descuadrado. No, así no es el tiempo, es este. Entonces, siempre, muchas veces, no le damos ni agradecemos a los primerizos, a los grupos primeros que te dan oportunidad, que claro, gracias a todos ellos, vas agarrando experiencia y gracias a ellos aprendes muchísimas cosas. Entonces, le mando un saludo a todos esos grupos que me dieron alguna vez la oportunidad de estar presente, a todos los programas también. Y pues bueno, gracias a eso seguimos creciendo, seguimos echándole ganas en esto que es la música. Gracias a Dios. Las puertas que se empezaron a abrir, una banda sinaloense aquí en Monterrey, ¿podemos decir el nombre? ¿Sí? Dígalo. Banda Furiosa. Así es. Y obviamente también hay una etapa de José Elizalde ahí que agarra experiencia. Posteriormente a eso, pues bueno, ya lo decías que eras fan de la banda Carnaval. Te escuchan, vas y haces el casting y te agarran para cantar con Banda Carnaval para toda la raza que, digo, hay muchos despistados y tenemos que aceptar. ¡Ay, cabrón! ¿Dónde he visto ya este compa? ¡Esta madre! ¡Ay! Bueno, ¿de dónde lo conozco? Josué Elizalde fue vocalista de la Banda Carnaval, una banda, pues así bueno, es. Gracias a Dios, con mucho, pues con mucha fuerza, con canciones que el mismo Josué interpretó. Y pues estuvieron sonando muy muy fuerte en las cadenas de radio. Y la primera vez que te presentas, si no me equivoco, fue en... Está difícil el nombre para mencionar. A ver. Es Atlacuán, qué chingado. Fíjese que cuando siempre que íbamos para México, para el lado de allá de en Jalisco también hay muchos lugares así. A Totonilco. A Totohuachininigúdil. Entonces... Nosotros nomás nos vemos en Jalisco, nos vemos en Veracruz, así nomás de generalizábamos porque también... Hacía trabalengua, ¿no? Sí, es muy difícil de mencionar. ¿Cómo era? Es Atlatlaucán. Atlatlaucán. Mire, fíjese,
Yo me acuerdo que fue en Morelos. En Morelos, sí. Nomás. Dicen, ¿dónde fue el primer escenario que te paraste con la banda? En Morelos. En Morelos. Ahí. Exactamente. Oye, pero ¿dónde? Es que Morelos está grande. No, pues ahí, hombre. En Morelos. Búsquenle en el internet. Al lado de Cuautla. Ahí cerquita de Cuautla. Cerquita de la capital. Entonces, pues bueno, con la voz de Josué Elizalde vienen algunos éxitos que ya lo repetimos. Estuvieron sonando muy, muy fuerte en muchas estaciones de radio. ¿Qué fue para Josué interpretar y ser vocalista de esta banda a la que tú admirabas? Y más bien admirabas. Admiro. Desde chico y admiras todavía. Y sigo admirando, mucho más, y sigo admirando, claro. Porque es un mundo de gente el que hace todo por pues ahora sí que por la banda, tanto en composiciones, buenos temas. Uh-huh. Todo el éxito depende, obviamente, de la gente que está detrás de ti. De la gente que mueve, no arriba del escenario, sino que mueve por detrás de. Entonces, a mí me tocó grabar, pues ahora sí que me siento muy, muy afortunado y me siento bendecido de que me hayan dado temas del compositor Edén Muñoz. Entonces, es uno, ahorita actualmente es uno de los compositores que ha tenido muchísimo éxito. Claro. Y pues bueno, yo me sentí afortunado, me tocó grabar los temas. Me acuerdo que en ese disco que grabamos, grabó mi compañero unas canciones y yo grabé también, nos tocó grabar las mismas. Yeah. Entonces ya de ahí decidían de, pues esta tú, esta te la quedas tú y esta tú. A mí me vieron siempre más como un baladista. Como baladista. Más como, exacto, un baladista. Pero me tocó grabar una canción que pues ahora sí que ciertamente no era balada, era... Era como guapachosa. Sí, como tipo, acá entrenó, como tipo, ¿qué viene siendo, muchachos? ¿Tres cuartos? ¿O qué viene siendo? ¿Sí va? Rancherita pisteable. Three rooms. Entonces, con esa canción fue un mundo de bendiciones, porque pararte arriba del escenario, cosa que jamás había pasado ni que jamás había vivido yo. Tocar ese tema y escuchar a toda la gente cantando, escuchar un auditorio cantando la canción, y siendo que pues yo también me veía mucho como baladista, entonces esa canción pues no era balada. Okay. y me tocó interpretarla, me tocó pues ahora sí que vivir un chorro de experiencias, ir a países extranjeros como Guatemala. Uh-huh. Escuchar a gente, así es, a gente guatemalteca. Uh-huh. les dicen ¿cómo les dicen a estos guatemaltecos? Chapines. Chapines. Todo se lo sabe. Chapines. ¿Ya fuiste para Guatemala, cara? Sí, a los chapines. A los chapines. Entonces, te das cuenta que no debes delimitarte. No debes delimitarte a decir, ay, yo también, sí, soy pura balada. Entonces, el destino te puede dar éxitos en otra cosa que no buscas. Exactamente. Y pues le calamos con esa canción y fue una canción muy, muy, muy afortunada. Llegó a lo número uno. Luego se viene otra canción, esa sí ya balada, y pues esa canción me tocó también. Tiene una vivencia que más al ratito le voy a contar. Sí, señor. Esa canción ahorita la... Esta canción se llama ¿Cómo no adorarla? ¿Le echamos un pedacito o qué? Sí, échale ¿Cómo no adorarla?, por favor. ¿Cómo no adorarla? Esta canción, no, fíjese, es la primera canción que me tocó grabar en modo rancherito, pisteable. Órale, pues. Y es una composición, como ya lo dije hace rato, de Edén Muñoz. Hay un pedacito de toda la raza. Vamos. Ahora en versión acústica. ¿Cómo no adorarte, chiquilla? Usted me ha vuelto loco, me ha hecho sonreír a una pantalla. También me ha enseñado todo lo bonito que es quererla en la distancia. Usted salvó mi vida, le juro que no sé cómo pagarle. Me hace sentir vivo y me quedó clarito que
la vida es usted en todas partes. Como no queriendo, poquito a poquito, te fuiste metiendo hasta el infinito. Y no me veo con nadie, una vida andada. Si no es con usted, la vida no quiero nada. Como no queriendo, sin prisa y con calma, llego a ser mi todo, la dueña de mi alma. Ahora caigo en cuenta que valió la pena y lo que la espere, con que usted me quiera. No sé dónde estaba y no pude encontrarla. Me cambió la vida desde su llegada. Chiquitita, como no queriendo, poquito a poquito, te fuiste metiendo hasta el infinito. Saludcita. Oh, ya se la acabó, anda bien rap, tequila, anda bien recio. No, bien, es que está agujerado este pedo por arriba. Oye, muy bonita canción. La verdad, yo creo que ya lo mencionabas de repente. Oye, a ver, grábala tú también. Y por algo te escogieron, porque tienes una voz que quedó especialmente para. Hoy me levanté afónico, ¿eh? Hoy me levanté afónico. Allá mi enfermero me puso una inyección. Entonces. No es bueno inyectarse así de repente. Sí, nomás porque sí. Y yo le tengo fobia a las inyecciones. Hay un video ahí que tiene más de 1,000,000 de reproducciones y la gente me tira, las muchachas sobre todo. Si aguantaran el lo que es un parto de mujer y que no sé qué. Neta. Y ya dije, ok, ya no voy a subir videos. Entonces ahorita no le hice mucho emoción, pero pues me siento afortunado de estar aquí presente, de poderles cantar a la gente un poquito los temas que ya conocen la mayoría, los que no, pues ahí está, para que sí, lo sigan, claro, conociendo. Claro. Y pues bueno, fue una canción que como ya lo dijo usted, pisteamos mucho con esa canción, se me regañaban arriba del escenario por aventarnos nuestras cubitas. Una canción muy bonita que obviamente tuvo mucho, mucho éxito, sigue teniendo éxito, la gente la sigue escuchando en las diferentes plataformas digitales. Se quiera o no se quiera, esa canción yo creo que se queda para la historia, tanto de Banda Carnaval como de Josué Elizalde. Te tocó esa época bonita, que obviamente le deseamos mucho, mucho más éxito. Así como Banda Carnaval también, lo sabemos bien, que, y lo mencionábamos ahorita, que saliste por la puerta grande y la de enfrente, y ya lo decías muy bien dicho, siempre hay que salir agradecidos y siempre hay que salir bien. El mundo da vueltas, muchas vueltas, muy canijas, muy rápidas, algunas otras más lentas, pero no para el mundo. Entonces, ese es bonito
de repente, o no de repente, siempre ser agradecido. Así es. Pero también grabaste Ella es mi mujer antes. Esa fue la primeritita esa canción. Esa fue la primera canción así que grabaste, es. Ella es mi mujer. Esa canción fue una canción, un bolero. Fue un bolero que me tocó grabar, pero fíjate que esa canción, bueno, en mí en lo personal, fue un mundo de controversia, fue un pleito con la gente porque en ese entonces Carnaval había dejado ir, bueno, o habían despedido, ya no estaba un vocalista que duró muchísimo tiempo ahí. Entonces yo entré y entré no a suplir el lugar de nadie, yo entré con lo que yo sé hacer, con mi claro. talento. Entonces, como fue mi primer canción, fue una cábenselo. Sí. Y me ponían un chorro de comentarios que nada, como fulano, que esa canción no te queda y que no sé qué. Entonces es parte de, yo creo que ahora sí que los malos comentarios eran bien recibidos. Claro. Y eran más los buenos. Entonces me quedaba yo con ambos, ¿no? Los malos pues para seguir agarrando experiencia y los buenos para que era lo que te motivaba a seguirle echando ganas. Exactamente. Por eso esta canción anterior se hizo una de mis favoritas, porque ya escuchar a la gente cantar la canción de Como una obra lenta, yo decía, bueno, soy tan malo, ¿no? No soy tan malo, así les gusta entonces lo que hago. Ya para que lo canten, para que lo compartan, para que lo dediquen, quiere decir que sí podemos seguirle echando ganas. Ella es mi mujer. Fue la primera y es una de las canciones. Las canciones son como los bebés, como los bebecitos, ¿no? No hay uno favorito, en las familias no hay un hijo favorito. Yo creo que todas las canciones así son también. Todas son favoritas, claro. Por una, y todas tienen una historia. Ella es mi mujer, es mi favorita porque fue el parteaguas. Fue un mundo de retos también para ti, ¿no? Así es. Y un gran tema también, claro. Para enamorados, para tortolitos. Luego se viene esta otra canción que tiene su historia, entonces también es mi favorita porque fue la primera que cantaron. Hay otra que me tocó grabar que fue ahora sí que la última, fue el último sencillo que me tocó grabar. Vas y pues a estar esa también fue una de mis favoritas porque me dio ese fue la última canción con la que me despedí de la banda. Vas a estar bien, ¿se así llama? Es. Así, no, y me si quedó, todos dijeran, ay, qué bonita canción con la que te despediste, que no sé qué. Y yo no le había puesto atención, y es cierto, o sea, cuando mi compañero me decía, carnal, échale muchas ganas, yo sé que vas a estar bien, y yo, esa es la canción. Entonces ya me gusta también, chico. Sí, 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 claro. Y pues bueno, me quedo con toda la experiencia, ¿no? Con toda la experiencia, a lo mejor fue poquito el tiempo que duré. Pero de mucho aprendizaje. Sí, fue muchísimo aprendizaje. Ahora sí que a la gente nunca dejen de seguir soñando, por ejemplo, si te pasa algo malo, agárralo como experiencia. A veces queremos volver a vivir esos tiempos, esos momentos. Yo me acuerdo que cuando grabé el video decía, ay, esta es la última vez que, cuando fui a la última presentación, dije, es la última vez que me voy a acostar aquí. Entonces yo veía mi litera así, yo acostado y agarraba la pared así. Veía los contactos, ay, ya no van a cargar mi telefonito. Entonces te quedas con eso y le hacías así para arriba, ay, ¿quién le agarra los huevos? Sí. Mi compa. No, y abajo, ¿quién me va a oler a aquel? Nada, mentira. Entonces, sí, fíjate que ese día dije, son días que no te pasan por la cabeza decir, ay, esta es la última vez que piso aquí, esta es la última vez que como integrante, sí, pues claro. Como integrante de la banda, porque a los compañeros pues los sigo viendo, amigos como siempre, claro. Salimos de repente ahí a conbeber, visitamos a la familia, entonces eso es muy bonito, que te vayas con buenas amistades también. Eso es bueno. Y el escenario igual, la última vez, me agarró una llorata. Hay un video, la gente, que ahí lo pueden buscar, está en mi canal, Josué Elizalde. Hay un video que yo lo grabé, yo lo edité. Cuando yo lo estaba editando, yo creo que nunca había llorado tanto. Nunca había llorado tanto. Cuando estaba editando ese video, o sea, yo decía, ¿por qué? Pues todos los días me preguntaba, ¿por qué? Hasta que ahorita, pues ya me cae el 20. Todas las cosas pasan por algo. Sí, claro. Se te cierra a lo mejor una puerta, se te abren dos. Y cuando yo estaba con un moquero, estaba yo, ay, bueno, aquí. Aquí le voy a poner un corazoncito. Y me agarraba la edición. Fue una edición. Yo no soy editor. Entonces,
para como quedó el video, pues está bien, aguanta. Está bien. Y luego, fíjate, puse en mi video ahí despidiéndome de la gente, muchas gracias, de la banda Carnaval, de Andaluz, de todo, muchas gracias. Se me ven, si ponen atención, se me ven los ojos llorosos, rojos, porque antes de grabar el video ya había echado un mar de lágrimas. Sí. Ya, y dije, es que tengo que grabar un video diciéndole a la gente que muchas gracias. Muchos no saben porque me preguntaban y tenían la duda. Me decían en las redes sociales, oye, es cierto que te vas. Ya cargaban el chisme las fans y todo. Entonces dije, tengo que grabar un video. Agarro, lo grabo y todavía grabo con mi teléfono, lo agarro y grabo el camión, el faraón se llama. Se llama. Y ahí voy grabando, no, pues esta es la última vez que piso y cierro la puerta, ¿dónde más traía yo? Entonces, en el baño, te lo digo. Es la última vez que me voy a sentar, no, madre, por si nunca lo hice. Sí, voy a grabar así por no, o sea, esta última vez que se ha escuchado. No, fíjate que ahorita veo el video y digo, qué bueno que lo hice, qué bueno que lo hice, qué bueno que lo grabé, qué bueno que grabé esa última presentación, porque ha sido una de las mejores etapas de mi vida. Y pues es una etapa que va a quedar marcada en mi corazón, que va a quedar marcada en mi mente. En tu carrera. En mi carrera me ha pues ahora sí que ha abierto muchas puertas. Hay unas cosillas ahí que vienen más adelante, lo van a saber. Ok. Y pues, bueno. Lo diga. ¿Decimos la primicia o no? No. No, hay en puerta proyectos. Okay. Proyectos. Me habían ofrecido por ahí en agrupaciones y así, entonces no me quiero adelantar porque dicen que cuando lo platica se ceba. Entonces ya que sea un hecho, ya que sea algo concreto, yo he venido otra vez al programa y ya le voy a decir, compa Mike, ¿sabe qué? Sí, señor. Así está el rollo. Invitado completamente y... para los próximos proyectos y aquí están tus puertas también abiertas, mi querido Josué. Y pues bueno, mucho más éxito del que ya. Muchas gracias. Fíjese, nunca te imaginas pisar los lugares que en un tiempo veías inalcanzables, ¿no? Claro. Fíjate, yo veía al compa Mike ahí atrás de la pantalla, ¿no? Y ahora tenerlo por un lado, lo veía imitando canciones ahí de mi tocayo Elizalde. Ah, de Valentín, del gallo. Sí, del Vale. ¿A poco sí me veías? Claro que sí, gordito. Qué padre que me veías. No, sí, entonces dije que compa Mike también canta, pues. Y luego ponías así un calcetín a un lado o algo, ¿no? No, de todas las noches lo soñé, nada, mentira. Entonces dije, si el compa Mike también canta, pues sacamos una rola pachanos con el compa Mike. ¿Cuál estará buena, hombre? ¿A poco cuál estará buena? ¿Me vas pongan a dar en los comentarios. Pues ahorita dijiste acá entre nos, esa me gusta. Acá entre nos fue una canción que cantaba yo con mariachi. Okay. Yo no pensé que la cantaran con banda ni nada. Precisamente cuando hice el casting, me dicen, échate otra rola aparte de Te Presumo. Porque la gente que no sabía yo que yo no era bandero, llevaba mi canción de Te Presumo, con la hojita la saqué así de la bolsa y me puse a leerla. Otra canción que te sepas, me dicen. Y yo, pues que no me sé canciones de banda. Yo canto de mariachi, de Vicente Fernández, de... Acá entre nos, por ejemplo, Hermoso Cariño. Ah, acá entre nos está en banda y la sacaron con banda. Y dije, ¿a poco está en banda? Sí, oye, machín. Entonces ya dije, nada, pues ya nos vamos entendiendo. Yeah, y fue algo que me gustó del género. Entonces, ¿vamos a echarnos esa, plebes, o qué? Órale, pues. ¿Y la canción? Entre los dos también, ok. Y es que esta no puede faltar en las borracheras. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco hoy desde el día de tu traición y que hay momentos
que he deseado hasta tu muerte. Échale, May. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Ahí en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Ahora sí, compadre. Y ahí Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Ay, Diosito mío, muy bien. Qué chula. Gracias por darme la contrataciones oportunidad. 811 24 25 24 te pico las tres. No, cierto. Oye, estaría bien de repente un día, sí, tú y yo, ¿cómo una no? Serenata o qué. Yo, a una morra. Ahí fíjate que tenemos ahí un. ¿Qué tiene, güey? Una vieja puede cantar serenata o qué. Para ir a conquistarla. Neta. Yo le cantaré, te lleno un carrito. Tu mancha, fíjese, no, que no es ese siempre ha sido un problema. Bueno, en la mayoría de los músicos, ¿va? No digo que todos, pero que comprendan tu trabajo. Okay. Que comprendan tu trabajo. Siempre es un pelear el nunca estás, no vienes a verme, claro, sí, claro, no claro. Esto, no el otro. Entonces, siempre ha sido un problema. No digo que todos, ¿va? Porque sí, tengo compañeros que tienen su familia. Claro. Y pues la mujer le aguanta. Pero sabes, siento yo. Digo, ahí de todos casos. Pero cuando la mujer te conoce ya trabajando en eso, yo creo que es como que, ay, chinga, se hace que no le voy a aguantar el ritmo a este compa. Pero cuando la mujer está contigo desde que, oye, pues voy a picar piedra, y voy, ya cuando de repente bolas, ya, oye, 3 meses no estoy aquí, pues ya dice, bueno, pues yo estoy contigo desde que no lo hacías, pues. Pero hay de todos casos. Yo me la paso 3 años, 4 años fuera de mi casa y mi vieja. No, y cuando llega, entiende, llega con ganas, ¿va? Sí, no. Con ganas de verla. No, cállate, no. Yo no quiero estar tanto tiempo fuera de mi casa porque no me va a llegar una sorpresa, pinche, así como que no, pues es que no estabas. Fíjese que el problema no tanto yo lo veía en el tiempo que te iba, sino en los videos que nos tocaba grabar. Con las muchachas. Sí, no. Y deje usted que salga la muchacha, sino que. Que el beso, pues, siempre en un video que nos ha tocado, en todos, desde que me acuerdo que grabé videos, el beso era el del problema. La canción de ella, mi mujer, trae como 500 besos, entonces imagínese cómo. Me hubieras invitado, güey.
perdido como han tocado unos 7, 8 veces. Es cierto. No, y espérate, no salía la toma y pues tenías que volver. Oye, a repetir. Compadre, ahí va. Pero si iba a enojar igual por uno y que por 500. Pues oh, ya estaba el pecado. Entonces que te pusieran los 500, no, chingueso, madre. Y si pues, la mujer estaba guapa, pues me equivocaba de adrede. Aquí no iba al beso, güey, espérate. No, fíjate que yo sí, siempre lo vi como que es algo profesional, el sacrificio ese del músico. Cuando tienes tu pareja, cuando se quieren y cuando se respetan y cuando todo, yo creo que eso se debe de entender. Claro. Pero pues... Se debe entender que si de repente... El productor o el director del video o el mismo dueño de la banda te dice, oye, güey, ¿vas a grabar esto? Le dice, no, ver, eso es que mi vieja se encabrona. Ah, bueno, pues si se encabrona, órale, pa, pues. Entonces, la que sí. Yo, sí, exacto. Yo creo que sí lo deben de entender porque es depende de tu trabajo. Tampoco no dudemos que hay compas que se aprovechan. Eso sí, ahí de repente, como hay mujeres que se encabronan, hay compas que se aprovechan. Pero ya lo decías tú, bien es la comunicación, bien es... pues el respeto que se hay y que se entienda, güey, pues es por trabajo. La lengüilla es por trabajo, nada más. Así es, sea. Fíjese. Ahí me tocó. Yo sí la regué, la neta, en fuera. Empezó a salir el peine. Yo sí la regué fuera de un video. O sea. Ah, yo okay. llegué. Estabas ensayando. No. No, yo sí, la llegué a regar en el punto que. Pero yo por seguir el cotorreo con los plebes. Llegó un punto en donde subíamos a una fan o a una seguidora y que no sé qué, le cantaba una canción, no sé, le cantaba ya a mi mujer o una canción bonita, pues. Y ya al momento de tenerla ahí, pues empezaban todos, no, beso, beso. Y la gente también, pues. Y ya nomás de que no quería y que, una porra, Entonces yo ya lo hacía, pues, también para evitarme pasar una vergüenza ahí con los plebes, más que nada, pues. Tontamente también yo le seguía el rollo y pues, besos, besos, pum. Ya hacían lo que hacen en los estadios. El ¿cómo se llama? El corazoncito que le ponen a la pantalla. A la Kiss Cam. Ándale, hacían la Kiss Cam. Entonces sí. Ya lo ponían ahí y yo decía, ¿cómo va a ser esto ya parte del show? Sí. Me pasó, estuvimos en un carnaval en Mazatlán, Sinaloa. Sí. Y yo sabía que si subía a cantar a una playa era que le iba a dar un beso. Entonces decía yo, no, Sinaloa, cuidado, porque. Sí, bueno. Sinaloa es Sinaloa. ¿Quién está soltera ahí? Mejor sube un compa y le dabas un beso al compa, total. Entonces, ahí son las ocasiones que yo sí puedo decir que la llegué a regar en ese punto, pero ya lo demás sí lo veía bien como 100% parte de la chamba. Exacto. Entonces, pues ahora sí que le mando un saludo a todas las que tienen un esposo o un novio músico. Aguántenlo, quiéranlo, porque. Esto es una profesión que pues a nosotros nacimos con esto, ¿no? Y pues apóyenlo nomás. Así que, contrataciones, compa. Oye, sí, mi compa Carlos nació con la tuba. ¿Sí? No, no es cierto. Oye, hablando de contrataciones y todo ese rollo. Bueno, esperen buenos proyectos. Mi compa Josué Elizalde. ¿Van incluidos los muchachos también en sus proyectos o fue en esta ocasión especial? A menos que los corran de allá, plebes, acá tienen las puertas abiertas. Me los prestaron, son prestados los plebes, son entonces prestado. Ahí son, le mando. Son rentados. ¿Sabes? Son rentados. Servicio completo. Nos acompañas en la música y luego al rato una pinche horchatota. No, son buenos amigos. De ya tiempo atrás. De atrás tiempo. El compa Chávez, pues es de donde yo soy. Somos amigos desde años. Somos vecinos allá en Durango. ¿Y aquí? ¿Ya te viniste para acá, para Monterrey? Sí, ya tengo 6 años. Él tiene seis años aquí. ¿Ya sabes prender el carbón? Ya. lo pusimos a prender el carbón precisamente en con estos un días. Cheto. Sí, pero en vez de hacer carne, hizo alitas. Ah, bueno, pues es parte de hembre. No puro huesito, nada. Puro huesito. Pasa parte del ritual. Entonces. Yo pienso seguir haciendo música, seguir grabando temas, pero yo creo que sí me voy a quedar con el género de banda, ¿de el banda? Género sinaloense. Okay. La verdad fue un género que me gustó porque trae, si me hubiera hecho popero, pues hubiera cantado así que puras canciones de pop, nada, sí, ni una cumbiecita, ni un corridito. Sí. Entonces me gustó el género de banda porque es un género muy versátil. Te avientas una cumbia, te avientas para pistear, para cortarte las venas. Entonces me voy a quedar en este género y voy a seguir haciendo música para que próximamente estén ahí al pendiente en mis redes sociales. Excelente, ¿y cuáles son las redes sociales, por favor? Ahí en Facebook e Instagram síganme como Josué con Z. Okay.
Josué Elizalde Oficial. Josué Elizalde. Así es. En mi canal de YouTube también, Josué Elizalde. Todos son con Z, no hay S ahí. Ok, Josué Elizalde con Z ahí para que no se vayan a equivocar y lo sigan para que próximamente vean ya los proyectos que va a anunciar en sus redes sociales. Y pues bueno, uno de los videos de con Banda Carnaval, ¿cuántos millones tiene, güey? 80. Es que son dos, me acuerdo, subieron dos videos. Okay. Subieron dos videos en total, vienen haciendo casi 80 millones. Casi 80 millones de reproducciones. Sí, fíjate que esta es una canción que a mí, yo no me identificaba con esa canción. Había mucha gente que me decía, canción está bien bonita, esa canción es de mis favoritas, esa canción. Y ahorita me identifico porque pues fue la última que me eché y nunca la vi desde ese punto. Entonces yo creo que es una canción que le queda a mucha gente y es la última canción que me tocó interpretar con los plebes y la última canción que salió como un sencillo y ahora sí que se hizo una canción importante. Excelente. Una canción importante para tanto como para mi persona y pues bueno, como también para mucha gente, ¿no? Excelente, sí, claro. ¿Y qué, nos vamos a despedir con esa? Vamos a echarle, esa canción se llama Vas a Estar Bien. Vas a Estar Bien. Y no llore, compa, nomás acuérdese, si lloro. Dice así, vámonos. Sentirás morir, pero vas a estar bien. No me digas que no, no te aferres a mí. Y el tiempo va a pasar y yo solo seré una fea cicatriz. Un día te voy a ver, tal como no planeé. Te voy a ver infeliz. Me vas a agradecer. Entonces voy a estar en otro corazón, pero pensando en ti. Amor, vas a estar bien. Solo quiero que tú seas feliz. Entonces voy a estar en otro corazón, pero pensando en ti. Yo entonces voy a estar en otro corazón, pero pensando en ti. Thank you.
aplauso fuerte. Rolón, compadre. Hasta las lágrimas se le andaban saliendo, ¿verdad, compadre? Me resistí. Cuando la toqué arriba del escenario, pues no canté, lloré. Lloró. Con esta canción. Pero la verdad que es una excelente interpretación y te muchas agradezco gracias, mucho que hayas aceptado la invitación a Noche Bohemia. La verdad que te deseamos mucho más éxito del que ya has tenido. Tienes una corta edad y pues bueno, vienen más proyectos y más puertas que se te van a abrir porque eres muchísimas una persona gracias. Sencilla. Eres una persona con mucho talento y con una muy buena actitud, que eso es muy importante. Yo creo que la gente eso lo valora muchísimo. También de igual manera agradecer estos musicazazazazos, porque la verdad esto acústico se escuchó muy íntimo, muy bonito. En un día nos sacamos la rola. Neta. ¿Ustedes saben que me invitaron al programa y más se la fletan o qué? Pues vámonos. ¿Quién es ese pendejo? Nada de eso. Agradecido siempre con ustedes, toda la producción, por haberme invitado, por darme este espacio. Ojalá me toque volver, pero con más éxitos, con más temas que... Así va a ser. Ya quiero abrir yo la boca. No, me voy a esperar. Me voy a esperar. Aquí lo traes en el gasnote. Aquí lo traigo, se lo quiero decir, pero no puedo. No, pero mira, poco a poco yo creo que va soltando ahí la... La lengua. La lengua, sí, exactamente. Agradecer acá a mi compa Brian, que estuvo en las... en las tumbas, en la docerola, mi compa Alan, mi compa Leo en el clarinete y en la tuba mi compa Carlos. Excelentes músicos también. Y pues bueno, también mucho éxito para ustedes, muchachos. Son excelentes musicazazos y les deseamos muchas bendiciones de parte de toda la producción, de su servidor y de Noche Bohemia. Josué, de corazón, Mike, Dios te bendiga siempre. Muchas y gracias. Que te recuperes de nada. No, sí, ando bien jodido, ando bien enfermo. Para mañana ya voy a andar bien. La verdad que muy bien, muy bonita voz. Con dispensen los gallillos, pero no, antier andaba sano y dije, para el programa ya ando malo, pero no importa. Lo importante es la intención, el sentimiento y el apoyo. Le voy a agradecer también a todas y cada una de las personas que me siguen, que siguen a Josué Elizalde. Gracias a todos los clubes de fans infinitamente, porque son la motivación de todos los días. Exacto. Para seguirle echando ganas, para seguir haciendo música. Gracias, compa Mike, gracias por la invitación. Voy a volver, como se lo digo, si usted me invita. Claro que sí. Y pues bueno, ya sin más preámbulo. Muchas gracias. De corazón, Dios los bendiga. Muchas gracias. Y nos vemos muy pronto. Esto es Noche Bohemia. Suscríbanse al canal, obviamente, para que les llegue todo el contenido del canal de YouTube Mike Salazar Oficial. Nos vemos pronto y larga vida para todos ustedes. Yeah.